Alejandra Ancheita, directora y fundadora de Prodesk en México, puede sentirse segura hoy. El premio Martín en NALS se concede a defensores de los derechos humanos particularmente valerosos y que corren riesgo. Y defender en México los derechos de otros significa riesgo. Solo en este año hemos documentado 309 ataques contra activistas por los derechos humanos de la mujer. Su organización apoya, entre otras luchas, a las comunidades indígenas que reclaman sus derechos de propiedad rural frente a grupos internacionales que instalan megaparques eólicos en el sur del país. Pero la población sufre ante todo bajo los narcocarteles que aterrorizan el campo y bajo políticos y policías corruptos. Solo este año el crimen organizado produjo más de 7.000 víctimas mortales. México tiene un grave historial de corrupción e impunidad. Y el gobierno mexicano tiene que entender que ya no basta con la retórica. El 90% de todos los delitos quedan sin investigarse. Quien se niegue a trabajar para un cartel puede ser su próxima víctima. Miles de ciudadanos se han organizado en milicias populares que incluso son legales en algunas regiones, aunque el gobierno solo las admita a título provisional. Parece que los derechos humanos no existieran en México. Pero no se olvide que los derechos humanos no solo se consiguen exigiendo que se cumplan ante los tribunales de justicia. La otra vía para lograrlos es la autoorganización popular que los reclama. Y eso es todo un ejercicio de civismo. En México se dan por desaparecidas hasta 26.000 personas, entre ellas desde hace poco los 43 estudiantes de Iguala, presuntamente arrestados por la policía municipal cuando viajaban para manifestarse y entregados a un cartel armado. Tres narcotraficantes detenidos han declarado que llevaron a los estudiantes a un vertedero, los fusilaron y los quemaron. La sociedad mexicana está cansada de esta situación. Y no es solamente por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Podría sucederle a mi hijo, a mi hermano, a mi vecino. Todos estamos en la misma situación. Y ahora mismo estamos percatándonos de que debemos organizarnos socialmente para superar el miedo. Todos queremos reclamar el derecho humano a vivir sin violencia. El destino de los estudiantes de magisterio ha sacudido las conciencias mexicanas. Cientos de miles de ciudadanos salen a las calles, exigen la dimisión del presidente, asaltan e incendian edificios. El consuelo oficial ya no basta. El trágico destino de los normalistas se ha convertido en una amenaza para la élite en el poder, para políticos y carteles.